conozco a Creedence en el centro de alto rendimiento. Llego el primer año y en la habitación Javier Moracho y Andrés Valvé y todos estos amigos que tenía ahí alrededor, pues tienen un pequeño cassette sin tapa ni nada, y una de las cintas que suenan constantemente eran Beatles y Creedence. Roule, roule. Esa la tengo aquí para siempre. La belleza de la libertad le acompaña. Tiene una mirada muy sufrida por trabajar y vivir. José Manuel Abascal desprende verdad, equilibrio y sentido común. Sus zapatillas ardían. En la pista mezclaba corazón y cabeza y sus ambiciones volaban. Abas es un dios humano. Yo nací en el Valle del Pas. Un pueblo entre montañas, agrestes, difíciles, donde se vivía de forma ancestral, con pocos medios, donde no había, sobre todo en las cabañas altas, no había ni luz ni agua corriente, donde había que hacerlo todo a base de esfuerzo físico. Yo nací en una familia en seno humilde y de pueblo, y ahí los sueños eran el día a día. Soñaba con los Reyes Magos, con ir a la escuela y, lógicamente, más adelante, cuando inicio mi carrera deportiva, pues ahí empiezo a tener un poco de conocimiento en la vida y me doy cuenta de cosas, ¿no? Y una vez que empiezo a los entrenamientos y que empiezo a darme cuenta de lo que era el mundo del atletismo, del esfuerzo, de la lucha, del trabajo, pues ahí ya empiezo a tener sueños y, lógicamente, mi ilusión, cuando veo las primeras competiciones y los primeros atletas a mi alrededor, es, yo me gustaría ser olímpico. Representing Spain, José Abascal. Y ahora yo estoy dándome cuenta de la dimensión de lo que supuso que tú fueras medalla de bronce en Los Ángeles y que Seve ganara 3 British y 2 Augustas, ¿no? Algo increíble para una persona que no había salido de Cantabria y tú que eras una persona pues que eras un autodidacta, porque eran autodidactas, ahora tiene mérito cualquiera. Abascal es una persona excepcional. Fue mejor deportista español del año. Pues ya está. En aquellos tiempos, ¿eh? Que tenían mérito ganar, ¿eh? Y no digamos nada de este, ¿eh? Guardando allí en Áliva caballos y ovejas y es el amo de la calle Burgos ahora. No, cuidado con este. No, mira, sabe. Asómate al balcón. Cantabria tiene buenas cosas, pero de verdad, ¿eh? El jamón no. No llegamos. El ya nos faltaba eso. El chor nuestro está bien para hacer chorizo. Pero vamos, el jamón de aquí eso no. Me dices. Bueno, eso ya, eso habla tú. De eso habla tú, ¿eh? Pues mantequilla de las veranizas, leche de a la parte alta de las cabañas pasiegas, harina, un poquito de limón, levadura y horno de leña. Sobaos pasiegos. Bueno, mi madre era una gran experta y el sobao y la quesada en el Valle del Pas pues es un poco el dulce estrella que tenemos allí, especialmente esa quesada que hacía mi madre y ese sobao. Mi madre la recuerdo siempre llevándolo al horno de leña y luego nosotros pues estábamos así intentando que se enfriara rápidamente para meterle el diente. Una de las imágenes que no se me olvidará nunca de mi madre. Sobaos
pasiegos. Con eso nos criábamos hace muchísimos años. Y cariño haciéndolo. Quizá la gente no lo sepa, los pasiegos cuyo origen es confuso, la tipología del pasiego, este es un prototipo de pasiego. La nariz alargada, flacos. Es difícil ver un pasiego gordo, ¿eh? Flacos. Estilizados. Sí, señor. Dicen que en el año 800, año 800, empezó la repoblación de España. Claro, ibas conquistando a los árabes terreno y lo tenías que llenar de gente. La zona pasiega era un zarzal todo. San Pedro, Espinosa los Monteros, La Vega, Salaya, Viaca, todo eso era un zarzal. Dijeron, ¿y aquí quién metemos si no quiere venir nadie? A una altura de 800 metros. Y sí hay constancia de que llegaron 200 de Suiza. ¿Así? Sí, que los buscaron en zonas de más de 1.500. Porque allí a más de 1.500... Para que nos adaptáramos bien, ¿no? Sí, al traerles aquí dirían, joder, esto es un chollo. Claro. Estamos al nivel del mar. Y no nieva casi. Entonces, hay una etnia suiza entre los pasiegos. De ahí que te encuentres de vez en cuando gente rubia, sí, gente de ojos azules. Sí, señor. Pero bueno, el prototipo del pasiego es este. Ellos no viven más que para la vaca. De tal manera que odian el árbol. No quieren más que un fresno para picar el dalle. Para esconderse si viene alguien. Y porque dice que donde hay un fresno no hay culebras. Es una teoría de los pasiegos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué no árboles? Porque les quita hierba. Cae hoja y les quita hierba. Y ellos es vaca, hierba. Y el producto de la vaca. La mantequilla. La leche. El sobao, la quesada y el queso. Esta es una raza impresionante. Imposible distinguir. Y Abascal, bueno, Abascal es el apellido más pasivo. Cuando el curioso viajero encuentre mujeres con cestos en la espalda y familias enteras moviéndose con su ganado a rastras, es que ha llegado al país de los pasiegos. Mi madre me llevaba en el Cuébano, ahí tapadito, como iban todos los niños de aquella época. Es decir, en paz había que inventarse la estrategia para poder seguir avanzando en la vida continua, que era constantemente trasiego, trabajo, gran dureza. Allí dicen todos una anécdota o un dicho que ser pasiego es tener ya media carrera adelantada, ¿no? El pasiego tenía una media de 6, 8 o hasta 10 cabañas y había que ir rotando durante todo el año con todos los enseres, toda la familia. Pues este es el lugar que con más nostalgia y cariño recuerdo de la cabaña pasiega de alta montaña, rinconcito de aquí, de aproximadamente 2 o 3 metros cuadrados, pues es donde hacíamos principalmente la vida familiar. La cama dormían mis padres, a veces incluso dormía algún hijo dentro y los demás pues al pajar. Cada noche, la madre hace la cama en la otra pieza de la vivienda que no es otra cosa que el pajar. Abajo duermen las vacas. Ellas proporcionarán en invierno la única calefacción de la familia. Aquí se sentaba mi madre, mi padre, mis hermanos ahí. A veces poníamos aquí la mesa y comíamos, otros se sentaba ahí en la cama. Y aquí en un alambre colgábamos los productos del matacío, del cerdo que matábamos cada año. Aquí me formé al principio, fueron pocos años, pero ya esto me sirvió para darme cuenta que en la vida hay que ser fuerte, humilde, sencillo y disciplinado para poder llegar a lo más alto. Mi madre dio a luz a todos los hijos, a los 4, en la cabaña. Es decir, que venía a partorearla una vecina. Y mi madre me comentaba que daba a luz por la mañana y a veces por la tarde ya estaba ordeñando 8 vacas. Mi padre, pues siempre con el carro, con el caballo, con las vacas, sacando el abono, echándoles verde, hierba. Todos hacíamos de todo allí. Jugábamos a lo más sencillo que había, a la tingla, a las vacas, que les cortábamos los palitos y sabíamos cuándo era un toro, cuándo era una vaca estordegada, cuándo era una vaca careta, cuándo era una vaca roja, en fin.
jugábamos a la pionza, como hacían los niños del pueblo, ¿no? Cuando mi madre bajaba al río a lavar, nosotros por allí haciendo travesuras, por línea general, lanzando la piedra plana así y a ver cuántos saltos daba, ¿no? Lo máximo era 4 o 5 y ahí nos tirábamos horas lanzando. Así que si llego a tener un poco más de corpulencia, podía haber sido lanzador de jabalina o de disco. De pequeño era muy trabajador, le gustaba ir a las vacas, ordeñar y segar, también le gustaba cuando yo no estaba en casa o él aprovechaba para coger el dalle y salir a segar. Íbamos a buscar la yegua y ellos iban segando, entonces me decían, bueno, pues a las 4 por ahí coges la yegua y la llevas. Y yo esa semana había visto una película de estas de guerra y tal, y de ir con las cuadrigas y tal, y le metí también caña a la yegua con el carro y todo, y en una de las vueltas pues no me abrí suficiente para coger un puente que tenía que cruzar, y metí una rueda por encima del puente y dio vuelta todo, con la suerte de que salí despedido y no me cogió de abajo, pero el carro patas arriba y la yegua y todo, y partí las armaduras y todo. Mis padres vendieron todo el ganado y entonces pues emigraron y se fueron a Holanda, y yo me fui con mis tíos a Zaragoza. Me encontré muy solo, muy desarropado, y era una edad donde tienes que vivir con tus padres, ¿no? Entre los 6 años, pues recuerdo que lloré muchísimo cuando ellos se tenían que ir, y lógicamente pues mis padres más por el dolor que sentía separarnos, ¿no? Mis dos hermanas se fueron con ellos, pero mi hermano y yo nos quedamos aquí, que éramos los más pequeños, con unos tíos en Zaragoza. Y entonces eso me ha marcado mucho, pienso, para mi vida actual, ¿no? Que entonces me siento, a partir de ahí me sentí pues bastante solitario, y no te voy a decir triste, pero siempre he estado marcado por la soledad, ¿no? Yo estudiaba en el Colegio de los Salesianos y un profesor, don Genaro Bujeda, que no se me olvidará nunca porque fue un hombre que marcó un hito en mi vida, pues busca desesperadamente un niño que sustituya a un atleta que se le ha lesionado de categoría infantil para correr un campeonato de campo a través. Y iban muy bien clasificados en el colegio y lógicamente tenían que completar ese equipo. Bueno, pues salí allí, me esforcé todo lo que pude, y ya cuando quedaba 1 kilómetro de los 3 que tenía el recorrido, pues me vi muy bien situado entre los 5 primeros, y en un sprint de estos desesperados entrando a la pista y dando la vuelta a la pista, pues gané la carrera. Y a continuación de eso hice pues unas marcas bastante aceptables y me dieron beca en la residencia Blume de Barcelona. El primer año que vine a la Blume con 15 años, recuerdo que tuve que coger el tren yo solo en Santander y llegar hasta Barcelona, 20 horas en segunda en tren. En Bilbao me robaron las bolsas, fui a la comisaría, allí las buscaron por todos los lados, fíjate, ya con 15 años, ¿no? Y recuerdo también como anécdota que llegué a Barcelona, a la estación de Francia, y pregunté que dónde estaba la residencia Blume, un señor de allí. La residencia Blume, no, lógicamente, entonces no la conocía nadie, y eso era un edificio que estaba justo a la otra punta de la ciudad. Y recuerdo pues que llegué a las 8 de la mañana a la estación de Francia, y cuando llegué a la residencia Blume eran las 6 de la tarde. Bueno, nada más llegar a la residencia Blume, hacemos bastante buena amistad, y él viene a la temporada de cross al poco tiempo de llegar. Y recuerdo que dice, oh, este fin de semana me voy a estrenar en San Hilari, ¿no? Y yo, que ya llevaba un año y me habían dado ya zapatillas buenas, pues le digo, mira, Abbas, tengo aquí esta camiseta, una que había hecho un intercambio con un club francés ya, con la selección española, y tengo estas zapatillas, que, y él cuando las ve, no sé si serán de tu número, y me dice, sí, sí, sin probárselas ya me dijo que sí. Me prestaron un compañero la parte de abajo del chándal y Javier Moracho las zapatillas y la parte de arriba del chándal. Tenía unas zapatillas maravillosas, yo tenía unas un poco más duras y pesadas, y cuando se las vi digo, ¡buah, me vienen fenomenal!
Así que me las pruebo y yo veía que el pie no me... Tenía que cerrar un poco los dedos para que me llegara al final de la zapatilla, ¿no? Y le dije, me van estupendamente. Y corrió con esas zapatillas, ganó su primer triunfo, lo tiene con mis zapatillas, y acabó con los dedos, creo que le saltó alguna uña y los dedos negros, ¿no? Porque no era mi número, pero eran unas zapatillas estupendas. Y encima con la victoria que conseguí, así que yo creo que el dolor pasó a un segundo plano. Uno de los amigos que más tiempo duró en el centro de alto rendimiento fue Javier Moracho, pieza clave también para ayudarme a integrarme en aquel centro, ¿no? Balsera, atleta abnegado, humilde, trabajador, muy buen corredor de fondo, una de esas personas que te puedes acercar a ella y que da gusto tener amigos así. Él estaba becado en la residencia Joaquín Blume, era un, bueno, un ejemplo, un referente para todos los juniors de la época. Había venido de Santander, de Cantabria, y la verdad es que era un atleta excepcional. Y allí en San Cugat coincidimos con otro amigo suyo, colega, que estaba también en la Blume, que seguramente se acordará, de Gerardo Martínez Manchó, que era de La Coruña, y los tres quedamos, bueno, él ganó la carrera en San Cugat y yo quedé segundo. Y esa fue la primera vez que nos vimos personalmente. Y Valvé, el español, nuestro compatriota. Ahí está, concentrado perfectamente para la salida. Salida que ha tomado rápida, como ven ustedes. Andrés Valvé, compañero de fatigas. Entrenaba con Gregorio Rojo, fue olímpico en Montreal en 800 y lógicamente nos metíamos unas palizas juntos. Él me vino muy bien siempre y yo creo que también a él, porque entre los dos nos ayudábamos, éramos los dos atletas olímpicos y hacíamos las series a lo bestia. Aunque no va a ser récord de España. En septiembre del 1976, Gregorio Rojo me presenta a Abascal. Yo venía aquel año de batir el récord de España y me dice, este es un chico que me han dicho que es muy bueno, que viene de Zaragoza, y mira, que he decidido que comparta la habitación contigo para que tú, fuera ya de Abascal, me dijo, para que lo controles, que no lo conocemos mucho, pero así que me lo vigiles un poco, y me lo puso en la habitación. Entonces cuando fuimos a correr el primer día, ya me di cuenta que realmente tenía madera, porque ya salió, y no para hacer mérito, sino porque iba sobradísimo. Y por tanto, ya enseguida le dije a Gregorio, este hombre tiene mucha madera, porque nos ha llevado 20 minutos aquí a saco ya, y estábamos todos medio de vacaciones y él iba sobrado. Ya se vio enseguida que correría mucho. Para ser un atleta de élite y estar en la primera fila mundial hay que ser casi como un espartano, ¿no? Dedicar por lo menos 4 o 5 horas al entrenamiento, entre mañana y tarde, pues nosotros dedicamos 2 veces por semana a duros trabajos de gimnasio, ¿no? Circuitos, pesas, técnica de carrera y, en fin, aquí había un buen entrenador que estaba constantemente con nosotros, Gregorio Rojo, y a la persona pienso que le debo más dentro del atletismo, porque para mí ha sido como un segundo padre. 139 corredores, entre los que figuran los más destacados ases españoles y un equipo francés de la Asociación Deportiva del Este, toman parte en la 29 edición de la carrera pedestre Jean Vuen. Desde los primeros momentos se entabla una gran lucha entre Quesada, Coll y Rojo. Y el... Gregorio viene a Barcelona después de la guerra, gana muchas carreras, la Jean Vuen no sé si la ha ganado 7 o 8 veces, duelos en Montjuïc con Constantino Miranda, que llevaban a llenar Montjuïc. Ahora mismo es imposible poner en un meeting de atletismo los miles de espectadores que tenía el estadio de Montjuïc cuando corrían Miranda y Rojo. Y realmente luego se pasó a entrenador y tuvo mucho éxito, muchos récords, Arizmendi, Ejido, estuve yo, por orden cronológico, Abascal y luego Reyes Estévez. Un entrenador que tenga tanta gente y seguida toda es porque valía. Y valía porque entendía al atleta, o sea, era un entrenador y un padre, las dos cosas, y realmente fue, yo creo que influyó decisivamente en la carrera de Abascal. Un hombre que ha marcado mi carrera deportiva como una persona extraordinaria, un hombre sencillo, humilde, trabajador, disciplinado, muy humano, y que nos ha ayudado mucho a todos los atletas que tenía, y así fuimos de la mano juntos siempre como entrenador y atleta de una forma fantástica.
voy avanzando, voy entrenando y ya primero quedo campeón de Europa en el año 1977 en categoría junior, que durante 2 años no perdí ni una sola carrera, y ahí consigo hacer 7.58 en 3.000 y gano la medalla de oro, y una semana después consigo hacer récord nacional absoluto, todavía con 19 años y siendo junior, y hago 3.38.2. Me instalo ya un poco en la puerta de la élite internacional y ya 2 años después pues consigo hacer la mínima para mis primeros Juegos Olímpicos en Moscú, 1980. Con un puesto no paso a la final, pero lógicamente tenía 21 años, era muy joven, y aquellos Juegos lo único que me sirvieron, aparte de lo que era socialmente ver cómo eran unos Juegos por dentro, pues me sirve para coger experiencia. Moscú fueron los primeros Juegos Olímpicos para Abascal, para mí, para muchos de los del equipo nacional, ¿no? Eran unos Juegos especiales, la Unión Soviética, todavía el Soviet Supremo, ¿no? Y voy a contar una anécdota muy buena, espero que Abascal no se enfade. Abascal se echó una novia rusa, una novia, no sé, su padre debía de ser del Soviet Supremo o algo así, porque era el único del equipo que tenía chofer personal. Y el Abascal, cuando salía, María, recuerdo que se llamaba, pues estaba ahí su chofer y se iba a la Plaza Roja o donde quería el Abascal, porque María iba con coche personal y entraba y salía a la Villa Olímpica y al edificio como quería, ¿no? No sé el cargo que tenía su padre, pero tenía que ser una posición muy alta dentro de la jerarquía soviética. Abascal por la cuerda, Drakovic por fuera. Ubista, el checo. En el 83, los primeros campeonatos del mundo de la historia del atletismo, pues consigo llegar a la final en los 1500 después de 3 eliminatorias muy duras y terminar en 5ª posición en una carrera táctica y muy difícil. Esos 5 hombres van a disputar el final de la carrera. Gran en primera posición, se abre Agüita, se abre Scott, Abascal. Abascal, que se va a quedar en 4ª posición de momento. Gran Scott. Gana Gran, 2º Scott, 3º Agüita, 4º Obed y 5º Abascal. Yo siempre recuerdo ese refrán que dice que la diferencia entre bueno y óptimo es sumar un pequeño esfuerzo más. Pues eso es lo que tenía que hacer del 83 al 84. Pues aquí vuelvo, después de 35 años, gracias a Jesús Bedoya, que fue el que me trajo aquí por primera vez en mi vida, y aquí él, que casi no le daba importancia, pues yo encontré el sitio ideal para poder entrenar en altitud. Quieta. Aquí entrenábamos en pleno julio, agosto, con 15 grados, 17 aproximadamente. ¿No teníais unas piedras marcadas o algo cuando entrenabais aquí? Sí, marcamos Kino, ti y yo 1 kilómetro desde aquella columna, por toda esta recta maravillosa, como ves, prácticamente todo llano. Ajá. Y teníamos marcado cada 100 metros y con pintura marca desde la salida hasta los 1000 metros. Ajá. Luego subíamos a las pozas que están al lado del teleférico a meter las piernas del agua del deshielo, que estaba totalmente congelada, y nos recuperábamos de forma extraordinaria para los entrenamientos de por la tarde otra vez. He querido subir lo antes posible aquí para intentar recuperarme, y creo que lo estoy consiguiendo ya, porque ya solamente de 3 días que llevo aquí me siento yo bastante mejor. Por las mañanas nos levantamos y prácticamente a las 10:30 hacemos ya el primer entrenamiento. Luego volvemos a subir, comemos, hacemos un rato la siesta, un descanso, y volvemos al segundo entrenamiento. Y luego pues por las noches, después de la cena, pues solemos leer o hacer algunas cosas por aquí, ver la televisión. Pues este es el refugio de Áliva.
ahora reformado. Hace 34 años pues era prácticamente todo de piedra y tejado de lastra, y el lugar donde me quedaba hospedado durante los duros entrenamientos que duraron algo más de un mes. Tengo un recuerdo imborrable de este lugar, ¿no? Porque aquí también había mucha soledad. Y me metieron pues en una habitación de estas normales, de alta montaña, donde estaban los baños en los pasillos y había que salir cada vez de las habitaciones a los baños. Pero alguien dijo, oye, que está entrenando ahí Abascal para las Olimpiadas, tratarle bien. Y entonces automáticamente al día siguiente ya pasé a una habitación superior. Y me dice, oye, te vamos a dar la habitación de Franco. Digo, bueno, ojo, la habitación de Franco, ¿y eso por qué se llama la habitación de Franco? Dice, porque Franco venía aquí de vacaciones, a veces venía a cazar, a pescar, y entonces pasé a una habitación pues mucho mejor, que tenía baño interior, una habitación mucho más amplia, con camas doble, en fin. Vengo bastante a menudo, porque esto para mí es un paraíso y un santuario, ¿no? Pero volver a recordar hoy esto, pues la verdad es que me emociona mucho. Aquí me dejé gran parte de mi vida de esfuerzo, de lucha, de coraje para intentar hacer algo importante en mi vida deportiva, y la verdad es que lo conseguí. Y eso nunca lo olvidaré en la vida. José Manuel, realmente, caso de que vayas a Los Ángeles, que esperemos todos que sí, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? ¿Se puede conseguir una medalla con sinceridad? Con sinceridad, te puedo decir ahora mismo que lo veo muy negro. Porque sabes que el 1500, que es la prueba reina, hay unos niveles realmente espectaculares hoy en día, y en un segundo y medio se te pueden meter 10 atletas. Y ahí pues puede pasar de todo, de que puedas quedar primero de ese grupo hasta último. Yo estoy seguro que si una carrera de esta se repite 10 veces, 9 la gana diferente atleta, porque una mala estrategia, una mala táctica, un codazo, un cerrona, pues te puede apartar de los primeros lugares. Por eso hay que estar muy atentos a las maniobras de los contrarios, y sobre todo yo, si llego a la final, si Dios quiere que llegue a la final, voy a hacer mi estrategia y voy a hacer mi carrera, y como sabes, no se lo digas a nadie, pero intentaré atacar en el último 700, que es lo mío. En Los Ángeles el atletismo español está fracasando. Marín ha sido sexto en 20 kilómetros marcha. Antonio Prieto no ha pasado la primera eliminatoria de 10.000 metros. Corgos no ha pasado de los 8 metros en la longitud. Las hipotéticas medallas ya han volado. Abascal está en la línea de salida. No sabe cómo van a ir las cosas. Está preocupado porque desconoce las posibles estrategias de sus rivales. Desconfiado porque el primer día no sabes cómo te vas a encontrar, pero rápidamente gano mi eliminatoria y hago 3:37, me encontré muy bien y eso me dio mucha moral. Al día siguiente, otra vez a la misma hora, 7 de la tarde, una nueva carrera, ya semifinales. Abascal con el dorsal 219, dentro junto a Sebastián Coe. Parece bien, perfectamente situado, perfectamente controlando la carrera Abascal. Abascal, Scott, Coe, y clasificado el español José Manuel Abascal, 3:35-71, 3:35-71. Y me planto en la gran final, justo al día siguiente otra vez. Esa noche prácticamente no dormí, había muchos nervios, mucha tensión, pero yo había alcanzado mi sueño, que era poder disputar una final olímpica. Lo conseguí, estaba muy contento, aunque también un poco nervioso, porque allí en 3 minutos y medio pues te juegas 4 años de esfuerzo, de lucha y de trabajo, ¿no? Y nada, pues yo me puse a la salida, vi que los demás tenían 2 piernas y 2 brazos igual que yo, y dije, aquí hay que luchar hasta caerse de espalda y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Tuve la suerte de que también pasó otro atleta español a la final, y por lo menos pues podíamos hablar entre los dos, ¿no? Era Andrés Vera. Y recuerdo que me dijo, dice, si no estás tú aquí, dice, igual no soy capaz de entrar a la cámara de llamadas. Y yo pues le explicaba eso, digo, tú Andrés, tranquilo, hay que salir ahí y a darle duro para adelante. Tú esto desde aquí, no te preocupes de nada. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? O atención a la salida,
de la final de 1500. José Manuel Abascal y Andrés Vera en la línea de salida. Vamos a ver cómo se produce la carrera, porque en función de eso hay varias alternativas. De momento José Manuel Abascal en cuarta posición, más retrasado Andrés Vera, y se ha situado en primera posición. Aquello es un mundo, se te viene el mundo encima casi, y 120.000 espectadores pues impresionan bastante, ¿no? Y luego cuando estás tan lejos de tu país, ¿no? Y luego pues que te están viendo en la televisión, tus amiguetes, en el pueblo. Y sabes, pues que si quedas mal, luego cuando llegues, pues las broncas que te echan, joder, pues qué matado, qué mal lo has hecho, pues qué te pasó, estás acabado, 50.000 cosas, ¿no? Si empiezas a pensar todas estas cosas, no corres. Los 400 metros en las series, en la primera 56.07, 55.96 en la segunda. Vamos a ver el paso por los primeros 400 más lentos que ayer. Yo nada, yo miraba para el suelo y decía, bueno, aquí hay 120.000 espectadores, pues nada, tú aquí a correr, espabilate, que no te cierren, estate alerta cuando el ataque, en fin, pensando en lo que había que pensar, que era la carrera, y dale para adelante todo lo que puedas y que llegue a la meta, eso sí, reventado. Sebastián Coes tras él, Abascal también muy bien situado junto a Kran, más retrasado Andrés Vera, Steve Scott es primero, Califa segundo, Scott, Coe, Califa, Abascal muy bien situado, y atención porque a la salida de la curva puede ser el momento clave para Abascal, los últimos 700 metros. Scott, Coe, Abascal, probablemente Abascal intentará tirar a partir de la salida de la curva del 700, o a lo mejor se sigue manteniendo ahí, pero él decía que si iba lento intentaría tirar ahí, 1'56'81". Scott, Coe, Abascal. Se va ahora Abascal en el 600. El acuerdo era que Gregorio Rojo y Pascual Piqueras me habían dicho que había que tirar, quedando 500 metros, fuera como fuera, aunque fuera reventado, porque ese era un ataque psicológico para el resto. Es un momento donde se han cubierto 1000 metros, es un momento donde se va bastante cansado y donde todos suelen aflojar para preparar el sprint quedando 300 o 200 metros. Entonces, si ahí se pega un buen cambio de ritmo, pues psicológicamente puedes dejar ya fuera de combate a muchos atletas, ¿no? Y solamente pues los más fuertes o los más preparados son los que aguantan. Solamente Steve Kran y Coe aguantaron y luego pues me batí el cobre, y valga la redundancia, con Cheshire allí en la última recta, pues que él, yo pienso que no había corrido muy bien porque iba muy en cola y luego tuvo que hacer un esfuerzo final muy grande, y a pesar de que él terminó muy rápido, pero lógicamente yo había dado primero y pude batirle para poder conseguir la medalla de bronce. Vamos a ver si mantiene esa tercera posición. Coe, Kran, Abascal, Coe, Kran, Abascal, Abascal en tercera posición. Coe, Kran, Abascal, va a ganar Coe, gana Coe, segundo Kran y tercero, medalla de bronce para Abascal. Tercero y medalla de bronce para Abascal. Se puso de rodillas ahí, que me lo han contado a mí, rezando y diciendo que no le coja el negro. Que no le coja el negro. Ay, el negro sigue, que él me trajo. Cuando veo que cruzo la línea y soy tercero, pues es el momento donde me doy cuenta de que he conseguido un reto importante en mi carrera deportiva y un hito en la historia del atletismo, porque en pista nadie antes había conseguido una medalla. Bueno, pues siento la mayor felicidad del mundo, es una cosa indescriptible, porque detrás de esta medalla ha habido muchos sacrificios, mucha fuerza de voluntad, muchas recaídas, también muchas alegrías, por supuesto. Y para mí, lógicamente, el podio era un sueño. Representing Spain, José Abascal. Como soñar no cuesta dinero, pues me había subido muchas veces, pero era realista y veía que era realmente difícil con todo el plantel este de atletas tan buenos que había en la salida. Y después de las tres carreras que habíamos hecho a ritmo realmente vertiginoso, he tirado a muerte ya en el último 600 y he podido resistir el ataque, como bien haber dicho, del keniata, y he podido hacer la tercera plaza. Tendría que partir la medalla en muchos trozos y dedicársela a gente que me ha ayudado una barbaridad, porque ahora es el momento de dedicárselo, porque en los momentos malos no se lo puedo hacer.
Ese fue mi sueño, al final se cumplió con creces y soy feliz de eso inmensamente. La medalla es de bronce, pero aquí en España ha sabido casi a oro. ¿A ti también se te ha sabido casi a oro? Sí, me ha sabido a oro porque realmente subir al podio en una Olimpiada, además en la prueba de 1500 y sin faltar nadie prácticamente, pues para mí ha sido un sueño. Recuerdo perfectamente esa carrera y esa alegría que nos produjo a todos del equipo nacional, porque era la primera medalla en pista que se ganaba. En los anteriores Juegos en Moscú ya había abierto el medallero Jordi Llopart en los 50 kilómetros marcha, pero en pista José Manuel fue la primera medalla que consiguió y fue una alegría tremenda para el equipo de atletismo y para todo el equipo del Comité Olímpico Español. Un grupo de amigos estábamos en Las Oliveras, en Santa Coloma de Gramanet, viendo pues cómo Abas y sufriendo, porque la verdad es que la última vuelta fue impresionante con Sebastián Coe, Steve Cran, que fueron primero y segundo, y la lucha con el keniata de Abas. Lloré aquel día casi, porque una medalla en 1500 es una cosa bestial. O sea, hay otras especialidades en atletismo que no quiero desmerecer, pero el 1500 es la prueba reina, es donde corren todos, blancos, negros, todos. Y sacar una medalla en una Olimpiada es que tiene un valor que yo creo que solo los que hemos corrido lo podemos dimensionar. Entonces, en aquel momento me acordé del Abascal del 76, ¿no? Joder, digo, felicidades, Abascal. La final recuerdo que fue emocionantísima para los españoles que estábamos en la grada, porque había la posibilidad de conseguir una medalla, pero habían sido tantos años de no de fracasos, sino de decepciones con los atletas españoles en ese tipo de distancias, no en la marcha y en otras especialidades, sino los 1500, que aquella medalla tuvo una repercusión tremenda. Porque además veníamos de unas actuaciones que había habido anteriormente un poquito por debajo de las expectativas que había, y aquella medalla nos vino muy bien. Y esa medalla de Abascal yo creo que forma parte de la historia o del libro de oro del olimpismo español, por la repercusión que tuvo, por la carrera tan prestigiosa que son los 1500, por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, los primeros que dan beneficios, que son unos Juegos Olímpicos en Estados Unidos que recuperan la crisis del olimpismo que se produjo tras el boicot del 80... Estar en aquel momento en Los Ángeles fue un momento de dicha y es con lo que te quedas, ¿no? De haberlos vivido desde la propia tribuna del otro estadio histórico y legendario que había organizado los Juegos del 32, ¿no? El Memorial Coliseum. ¿Dónde viste tú la carrera de la final del 1500? Bueno, la gente se puede pensar que lo vi al día siguiente. No, yo puse el despertador a las 3 y media, porque me parece que la hora española era unas 4, porque claro, oye, es que era una... Vamos a ver, estaba en la final de 1500. Hay que decir una cosa, en el atletismo hay muchas pruebas, muchas, pero los entendidos dicen que la prueba reina del atletismo son los 1500. ¿Por qué? Porque el de 1500 es capaz de hacerte el 800, es capaz de hacerte el 3000 y es capaz de hacerte el 5000. Yo hice 13-12. El de 100 metros... lo más que llegas a 200, no le pases de ahí porque no tiene nada que hacer. Estos son todo terreno, es un fondista, medio fondista, medio se fondista. Llama, ¿no? Sí. En eso los ingleses han sido siempre los mejores, hasta que vino el relevo de los españoles, que lo inicia el gran José Manuel Abascal, que si hoy, vamos a ver, si ahora tuviera Abascal 23 años y hubiera nacido cuando ya España entra en un desarrollo y tiene instalaciones y demás, Abascal hubiera sido un medalla de oro fijo y campeón del mundo. Tenía unas condiciones espectaculares. No, es así, Abascal, es así. Gracias. ¿Y tú, Chuchi, dónde viste la carrera? Yo la vi en la cafetería. Como era a las 4 y teníamos que cerrar a las 3 de la mañana, un grupo de amigos nos quedamos dentro y la estuvimos viendo. Y luego nos fuimos al sardinero a pegarnos un baño al amanecer. ¿Para celebrarlo? Para celebrarlo, sí, sí. Yo, que ya te había visto en alguna carrera y sabía... Yo me acuerdo cuando hiciste los 2.000 metros ahí, que había más de 30.000 personas ahí, que no se podía llegar. En la Albricia. En la Albricia, que batió los récords. Y todavía récord hoy en día, ¿eh? 4:52:40. Allí estaba yo. Récord nacional en la actualidad. Allí estaba yo. Pero yo que sabía que él tenía la reón en la curva y que iba ante aquellos
que tenían sprint. Aquellos iban en plan conservado y sabían que los 100 metros los ingleses eran demoledores. Sí, pero cuando este arrancó, me joder, yo te lo juro que lo estoy viendo, me puse de pie. ¡Ay, que gana! Porque aquello era un espectáculo, era, no, mira, más era una España. No habíamos ganado nunca ninguna medalla en un desarrollada todavía, hombre. No habíamos ganado ninguna medalla en un era cuando España ganaba en unos juegos 4 o 5 medallas. Sí, verdad. Allí se ganó la de baloncesto en Los Ángeles, sí. La Surtigay Climent, piragüismo, piragüismo, y Doreste y Molina en 470 en vela, sí, la mía. Gana Coe, segundo Kran y tercero medalla de bronce para Bascal. ¡Ojo! 3:31:13. Un tío de la Vega de Paz que aprendió a correr corriendo detrás de las vacas. Eso tiene mérito, ¿eh? José Manuel Abascal para nosotros es un gran orgullo, para Vega de Paz, para Villa Pasiega. De hecho, tenemos algún símbolo, como es el bombo, que es nuestro símbolo de cuando él estuvo en la escuela de atletismo de Vega de Paz. Y qué mayor homenaje y qué mayor recuerdo que una avenida como es la avenida José Manuel Abascal, que es la más importante que tenemos en Vega de Paz. Sintetiza un poco lo que sentimos hacia José Manuel Abascal y lo que ha significado para nosotros. No para nunca de avanzar. Es una especie de aventura sin fin. Hace años decidió aportar sus conocimientos a jóvenes que acabarían enamorados del atletismo. Montó fábricas de campeones. ¡Hombre! ¿Qué tal? Hola, Mar. ¿Qué tal estás? Me alegro de mucho de verte. Igualmente. O sea, que tienes dos en cada cabaña, así que están como reinas. Claro. Mar es una persona entrañable. La tenía en el equipo de atletismo. Muy trabajadora, abnegada, venía a los entrenamientos, no se perdía ni uno. Y luego, aparte de ir al colegio y a la escuela, tenía que hacer las labores de la casa. Subir hasta la cabaña 5 o 6 kilómetros, arreglar el ganado, volver otra vez a la casa vividora. Una mujer que estaba 12 horas de pie trabajando. Y encima iba al equipo de atletismo y quedaba bien, clasificada. Y yo la verdad es que aquí era y soy muy feliz, pero bueno, me llamó muchísimo la atención. Pasaron unos meses y fui a una prueba a ver qué resistencia, a ver cómo aguantaba, y me dijo que sensacional, y bueno, a mí se me abrió el mundo. Lo podíamos compaginar con la tarea aquí, y durante los días pensábamos, uy, este fin de semana a ver dónde vamos, siempre nos llevaba a competiciones por ahí fuera. Pues nos hizo de alguna forma vivirlo a nosotros y fue fantástico. Esto es una llave y no la de karate. A mi padre siempre le oía, un fenómeno. Bueno, maravilloso, estaba él. El adversario es el tiempo. En el año 2015 se trasladó a Calafell para ejercer como director de deportes en el ayuntamiento. En una nuna, ¿eh? Venga, bueno, pues es una labor que a mí personalmente me apasiona, porque el deporte es algo más que una parte de mi vida, ¿no? Entonces, pues para mí es fácil. En estos momentos mi labor aquí es la de promocionar, difundir e impulsar el deporte en general y también organizar los eventos deportivos, atender a las entidades, controlar las instalaciones deportivas, su mantenimiento y en definitiva un poco todo lo que es relacionado con el deporte. Bueno, la llegada de José Manuel a trabajar aquí en Calafell fue una llegada muy, muy esperada, ¿no?, por las personas de Calafell. Bueno, pues muy, con mucha alegría, ¿no?, por tener este profesional entre nosotros, con, no solo ya por la experiencia deportiva que tiene y el currículum que tiene, sino también a nivel de técnico. Él llevaba 20 años en Santa Cruz de Bezana y a Calafell le hacía falta una persona que realmente entendiera de deporte, y este, pues lo mejor que podíamos tener en Calafell, y yo diría que incluso en cualquier regiduría o concejalía de deportes o de estamentos incluso superiores, es a un profesional como él, con la experiencia demostrada para llevar temas deportivos. Las historias deportivas unen siempre. Voy a decir una cosa, que he tenido la suerte de estos últimos 4 años y algo, de una leyenda viva. Viví el día a día con él. La suerte que tenemos aquí. Yo estoy preparado para el día que no lo tenga cerca de mí, porque ha sido un lujo para mí.
Y lo dice un hombre que lleva 41 años en esto. No he visto un hombre más justo y más honesto que él. Cuando un hombre que podía estar a lo mejor en sitios de un nivel muchísimo más alto y él renuncia a todas esas cosas en vía de estar a gusto consigo mismo. Atención a la salida, principal atención a José Manuel Abascal y José Luis González en esta carrera. Los dos españoles han tomado la primera posición. Parece que José Luis González quiere imponer un ritmo fuerte junto a él se va a Pir y Abascal. Con la marca que tenía de 3.33, luego mejoro y hago dos veces 3.31, pues me instalo un poco en la élite mundial y en esos momentos pues ya era uno de los fijos en los grandes meetings de Europa y del resto del mundo. Incluso hacía la gira americana todos los años por Estados Unidos en pista cubierta y modestia aparte, pues hombre, era un hombre cotizado en la milla y en el 1500. Me tenían en la lista de los 10 mejores atletas del 1500 mundial, con lo cual tanto José Luis González como yo, que éramos ahí un poco los pioneros a nivel nacional y prácticamente los mejores atletas españoles del momento, pues nos cotizábamos y estábamos en la parrilla de salida siempre que queríamos, o en el 1500 o en la milla. Sigo haciendo buenas marcas, pero en el 89 me doy cuenta de que ya no voy a mejorar, que la edad va pasando factura por ley de vida y que yo creo que es mejor una retirada a tiempo e intentar salir por la puerta grande que no arrastrarse y seguir muchos años más. Así que con 30 años me voy ya del atletismo en un día grande, además en Santander, en el complejo de la Albericia, ante 10 o 15 mil espectadores, pues me rinden un homenaje y que hay que cerrar el telón porque se acaba algo muy bonito. Muy duro también porque han sido entrenamientos extenuantes y de gran dureza, pero apasionante. El atletismo es apasionante. Distinguimos a José Manuel Abascal Gómez. Medalla de bronce en Los Ángeles 84 en la prueba de los 1500. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fue un ilustre abanderado y director de la maratón. José Manuel Abascal sigue su camino. Poder decidir qué hace con su vida cada día al levantarse es el desafío más maravilloso del mundo. Bueno, yo diría que es una persona humilde, siempre ha sido muy humilde y muy trabajador y muy voluntarioso. Un gran trabajador y un hombre que daba todo en cada competición. Es una persona que dignifica el deporte. Un estajanovista del atletismo, como ha habido pocos, y luego un tipo brillante en la pista que dio paso pues a eso, a que de ahí surgieran después herederos suyos que han ganado prácticamente todo. Y no hay más que citar al que consiguió lo máximo, que fue el oro en Barcelona, que fue Fermín Cacho. El deporte no solamente son marcas, récords y medallas, sino que tiene otra parte que es para mí la más importante, ¿no? Que es el conocer, el aprender, las amistades que he hecho por todo el mundo, lo que he viajado y, en definitiva, lo que me ha significado el atletismo en mi vida.